¿Qué es la diarrea? Cállese. ¡Dame el pereo, me escuchan! ¡Cállense! Esa me compra bastante pecado. Eso tiene que ver con el yeso de consejo aquí de las bodegas. Yo. La de la litra roja, esa que está ahí. ¡Dame escuchar, caballero! Hemos pasado trabajo para conseguir el audio, pero ya tenemos audio. Ustedes están demandando corriente y comida. ¡Y leche! La comida, leche, entre en la comida. ¡Cállense! ¡Ah, caballero, ven a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo a ellos ahora! En el entendido de la comida, vamos a dar dos informaciones. Una relacionada con la leche, la distribución de la leche, que más o menos se estaba tratando de explicar, y la otra con la canasta básica, la distribución de la canasta básica. Ahí vamos. De aquí de Santiago de Cuba, y específicamente toda esta área de aquí. El compañero nos demandaba, ustedes nos han dado información. Allí el viernes se dio una amplia información a la población por televisión. Si no hay corriente, ¿cómo vamos a ver la información? Tengo, dice ella que tiene para vos. Esta información se dio por el periódico y también por las redes sociales. Por donde mismo ustedes se han enterado. Por todo, escuchen. Y ahora le estamos dando personalmente a este grupo de compañeros. Información que además se dijo, se ha repetido hasta el cansancio también por la radio y por todos los medios de prensa. Información relacionada con la corriente eléctrica. En estos momentos hay una situación, y además eso se ha repetido hasta el cansancio. Hay una situación muy compleja. Escúchenme. Me tienen que escuchar porque nosotros hemos dedicado prácticamente todo el tiempo a estar precisamente en el despacho eléctrico. Y tenemos ahí exactamente cuántas horas de tiene cada uno de los circuitos. Muy por el contrario, fíjense, en nuestra provincia, para que ustedes tengan una idea, en nuestra provincia, la demanda máxima de corriente está en el orden de los 200 megavatios. Y nosotros hemos tenido sostenidamente, durante estos 15 días, por la situación tan tensa que hay con los combustibles en el país y la situación de las estaciones eléctricas de todo el país, una afectación que supera los 150 a los 160 megavatios. Se podrán imaginar cuán difícil es para nosotros hacer un balance y que no se puedan afectar todos la población. Pero esto todavía, cojones. Oye, 24 horas tiene el día y 4 horas con corriente la mano. Y después te la ponen 2 horas la mano. No joda, es mentira. Por ejemplo, el circuito del hospital militar. El circuito del hospital militar. No va a estar sin corriente. Todos los compañeros que están aquí, está dentro de los circuitos priorizados. ¿Y todo lo que va ahí?